La verdad es que el dictamen es correcto, pedir información tanto al Instituto Nacional de Migración como a la Comisión de Derechos Humanos sobre estos lamentables hechos. Pero es necesario hacer relevancia a lo que ocurrió. No se está acusando de cualquier cosa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya pidió a las autoridades mexicanas investigar, mostró su preocupación y es algo verdaderamente grave. El pasado 30 de abril, un grupo de alrededor de 300 migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala se trasladaban a pie hacia el municipio de Emiliano Zapata, en Tabasco. Entre ellos había dos mujeres embarazadas, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. De acuerdo con los reportes, el grupo fue interceptado por agentes del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y la Policía Estatal de Tabasco en las cercanías de la comunidad de Checamax y que fueron detenidos de manera violenta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió información de que Fray Aurelio, es que además hay tres defensores de los derechos humanos que fueron lesionados y agredidos. Son Fray Tomás González, Fray Aurelio Montero y Rubén Figueroa. Por cierto, son defensores humanos, perdón, defensores de derechos humanos que ya habían recibido por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los beneficios de las medidas cautelares desde el 19 de abril de 2013, es decir, pedían a las autoridades mexicanas que tuvieran protección por su labor en favor de los migrantes. Pues bueno, el 30 de abril fueron agredidos y lastimados también los defensores de los derechos humanos. La acusación es que incluso separaron a los niños de las madres ahí, lo cual por supuesto es una grave agresión. Y el dictamen lo que está pidiendo es información oficial al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es correcto, pero hay información por parte de ya organismos ONGs de derechos humanos, por ejemplo, de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y otros que nos hablan de que la agresión fue, pues, violando incluso la ley, porque hay que recordar que el transitar por el territorio nacional sin pasaporte o sin una carta de residencia no debe ser considerado delito. Eso ya está establecido. Lo leo tal cual. Circular por el territorio mexicano sin pasaporte ni documento que acredite la estancia legal no es un delito ni una falta administrativa. Y sin embargo, se actuó en el municipio de Emiliano Zapata con saña, con agresión. Y la verdad es que, ¿con qué cara, con qué autoridad moral podemos nosotros reclamarle a los Estados Unidos respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes si nosotros no podemos dárselos a los migrantes centroamericanos en nuestro territorio? ¿Con qué autoridad moral podemos hacer? Y es terrible, la verdad es que su problema para muchos de estos migrantes no es cuando cruzan la frontera, sino el paso por México. Ese es su verdadero infierno para los migrantes, porque no hay nadie más vulnerable que un migrante. Y si ese migrante además es mujer o es menor de edad, es todavía más vulnerable que un migrante, por supuesto, sin papeles. Por eso, por esa actitud y yo diría de incongruencia tremenda, porque pedimos un trato en Estados Unidos para nuestros migrantes que no les otorgamos a los migrantes centroamericanos, es que quise hacer resaltar este punto de acuerdo que presentaron la senadora Angélica de la Peña y el senador Armando Ríos Peter. Vamos a pedir, esperamos que pronto llegue la información oficial del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por supuesto, también tendremos que analizar la que venga de las propias organizaciones, las ONGs que se dediquen a esto y que tomemos cartas en el asunto. No podemos ser pasivos ante la violación de derechos humanos a los migrantes centroamericanos. Y una cuestión que deberemos reflexionar es si no debiéramos pensar en una nueva política migratoria hacia el sur. La verdad es que no somos, tendremos que aceptarlo, no somos capaces de mantener la frontera sur sellada, digamos, evitar que entren migrantes sin papeles, no podemos evitarlo. Pero lo que sí podemos buscar es que no entren por los caminos de las
de las redes del crimen organizado, en donde en muchos casos ya los entregan para ser extorsionados, secuestrados o para la trata de personas. Podemos evitar que entren por la puerta de atrás, podríamos buscar que entraran por la puerta de adelante y que solo con su pasaporte pudieran entrar y tener un permiso para que estén en el país por 1 o 2 meses y que entren por la puerta grande y no entren por las vías, no luego, donde el mismo crimen organizado, insisto, los extorsiona, etcétera. Y por supuesto, revisar bien las policías, porque hay también denuncias en donde la policía de migración está coludida con algunas organizaciones del crimen. Se han dado casos así, y que estas mismas las ponen a quienes luego los extorsionan, los llevan a la trata de personas, etcétera. La matanza de San Fernando en Tamaulipas es parte de la historia universal de la infamia, y que son cosas que la verdad es que no puede ser que con unas simples declaraciones sentidas y la indignación del momento ya le demos vuelta a la página. Necesitamos, insisto, una nueva política migratoria. Pero bueno, analicemos este caso de Emiliano Zapata, que no quede impune si hay sanciones, que haya resarcimiento a las víctimas, y tomaremos, estoy seguro, la primera comisión con mucha seriedad esto. Esperamos que con oportunidad las autoridades, tanto el Instituto Nacional de Migración como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hagan llegar la información correspondiente y podamos tomar cartas en el asunto, y como digo, no quede impunidad en este hecho que debe ser catalogado como grave y que nos obliga a actuar en consecuencia. Es cuanto, presidente.